La planificación en la finca es una serie de medidas que el productor adopta. Esta serie de medidas nosotros como Ministerio de Economía Familiar hemos venido acompañando desde lo más pequeño, podemos decir, hasta lo más alto. ¿Qué queremos decir con esto? Para el productor es tan importante planificar las actividades porque día a día debe de haber un orden cronológico en el cual el productor sepa qué es lo que va a realizar. Por lo menos acá en esta finca, si ustedes pueden ver o pudieran enfocar, ¿verdad?, todo lo que es la parte, acá tenemos lo que es la incorporación de materia al suelo. Dentro de la planificación, lo que nosotros queremos es que el productor aproveche aquellos recursos que tiene en su finca, haciendo buen uso de ellos, así como también del agua, haciendo un uso racional y que sea reutilizable. Es decir, tenemos un estanque de tilapia. Dentro de la planificación debe de ir el uso para las plantas. Regar las plantas con esa agua de las tilapias a la hora que vamos a cambiar del estanque es tan importante para nosotros porque estamos reutilizando un recurso que es tan vital. Si hablamos en lo que es el cultivo, por ejemplo, en cultivo de papaya, podemos ver que toda la materia está incorporada al suelo. No se hace uso de las quemas porque necesitamos de la materia orgánica para alimentar, para nutrir nuestro suelo. La planificación es adoptar una serie de medidas al productor para que él utilice sus recursos y no sobregirarse económicamente.